Hola, desde el humanismo, reflexionemos. La violencia en Michoacán. Como todos sabemos, esta semana ha sido especialmente cruel en Michoacán. Varios municipios, unos cuatro principalmente, con un rango de alcanzar a un quinto, se han presentado acciones por demás inusitadamente violentas. Empezando por un hecho terrible. Hay una manifestación de personas en contra de las actividades del crimen organizado en la calle. Llegan criminales y disparan de manera abierta a la población que se estaba manifestando. Queda impune, se escapan. Y los días siguientes se da un tour de force, un desplante de fuerza y de violencia del crimen organizado impresionante. Empiezan a emboscar literalmente a las fuerzas del orden, especialmente a la Policía Federal, pero también a militares, a través de bloqueos de carreteras y emboscadas tal cual, saliendo de las montañas, algo impresionante, llegando a tener, sin lugar a dudas, uno de los días más violentos que ha habido, que en ese espacio tan pequeño, en por lo menos cuatro lugares en donde estaban haciendo este tipo de emboscadas, asesinan a 22 personas. Es terrible. Y es aún más terrible por la mezquindad del PRI y la relación con su gobierno federal, porque se hace en un estado en perfecto desgobierno. Se prefiere mantener en la incertidumbre, en la desazón, a manos del crimen organizado, pero reteniendo el gobierno en el PRI, si es que a eso le pueden llamar gobierno. Y mientras el gobernador que fue electo, con todo el problema que carga del apoyo que se dio en el día de su elección por parte del crimen organizado, en una situación de salud perfectamente a oscuras, de manera nada transparente y pidiendo licencia tras licencia tras licencia. Es terrible. Lo que se debió haber hecho cuando tienes una persona tan enferma es no haberla lanzado a una candidatura. Si eso pasa y tienes un gobernador que va a estar muy mal de salud y no va a estar en posibilidades de gobernar, se tiene que hacer lo que estaba acorde a la ley. Pero aquí está imperando más el interés mezquino de un grupo político. Muy lamentable. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés.